sonido bien bajo. Bueno, ahí tenemos la nave, como pueden ver, estacionados en el puente 24 del terminal 2 del aeropuerto Charles Lindbergh. Por si no lo recuerdan, Charles Lindbergh es un aviador famoso de la aviación norteamericana. Creo que fue el primero que cruzó el Atlántico en avión. Así que es una odisea bastante interesante la que hizo. Bien, pues compadre, aquí estamos, pues Strix. Lo más bien, gracias. Ya listos para iniciar nuestro vuelito. Tenemos hartas cosas choras para hacer hoy día. Entre ellos, probar la performance de Piper de 5 en la costa oeste de Estados Unidos, que tiene aeropuertos pesados. De hecho, entre San Diego y Sacramento, tengo 4 aeropuertos pesados. Que tengo San Diego, tengo Los Ángeles, tengo Santa Ana y también tengo San Francisco. Como Sacramento es un aeropuerto super light, a pesar de ser de aerosoft, anda bien siempre, así que esperemos que hoy día tengamos un desempeño súper bueno del simulador. Y de todas formas les voy a ir comentando ahí qué cosas he estado haciendo para mantenerlo lo más estable posible. Y también, obviamente, iremos guardando el vuelo en varias fases de vuelo para, en caso de que se nos caiga, poder reactivarlo desde ese punto, ¿les parece? La idea es hacerlo, en vez de tener habilitado el auto guardar por parte del FSUVC, dado que eso genera stutters. ¿Por qué? Porque cuando se guarda el vuelo te da un stutter por lo menos de 5 segundos y una lata. Estaría al final como cómic cada 10 minutos con el auto guardado, así que prefiero dejarlo así como está. Entonces, como pueden ver, aquí está la nave, está el puente instalado, está los cabros de rampa esperando con los zapatos de clavos puestos para poder ir a cargar esta nave. Así que vamos a hacer nuestro turnaround, ¿les parece? Para eso vamos a cambiar a Chrome. Y aquí tenemos nuestro plancillo de vuelo. Como pueden ver, nuestro call sign hoy día es Alaska 1708. Hay un error ahí, me equivoqué, tecleé mal, puse los dedos mal, tengo los dedos muy gordos quizás. Pero 1708 para el día de hoy. Nuestro tramo va a ser entre San Diego y Sacramento, ¿ya? Y vamos a considerar lo siguiente, que es súper importante. Nuestro cost index va a ser de 20, ¿ya? Bastante alto para lo que es la familia 320. Solamente los operadores que utilizan el simulador utilizan 5, 8, 12, 14 y 0 incluso. Vamos a utilizar 20 hoy día, vamos a derrochar un poco. Y vamos a tener, ya que vamos a ir hacia el norte, vamos a tener viento de frente, pero con muy poca intensidad, así que vamos bien. Y por otro lado, la componente de viento nos queda en plus 0.9, decimos vamos a tener viento de cola. Me equivoqué, vamos a tener viento de cola, vamos a tener un promedio de 9 nudos de viento de cola, así que bastante bien eso. Y vamos a irnos a nivel de vuelo 380. Una par de cosas que notar: nuestro combustible a cargar en San Diego para poder cumplir este tramo y tener nuestro combustible de reserva final, combustible de contingencia, combustible para ir al alterno y también el combustible para rodar va a ser de 13.182 libras. Recuerden, estamos en Estados Unidos, línea aérea norteamericana, disposición NFA, tiene que utilizar libras. A menos que la línea aérea voluntariamente quiera utilizar el sistema métrico, tenemos que utilizar libras, así que ya tengo configurado el FSLAPS con libras. Entonces vamos a redondear este número y vamos a cargar 13.200 libras de combustible. Y por otra parte, nuestro peso de despegue estimado va a ser de 141.742 libras y nuestro Zero Fuel Weight de 129.000 libras. Así que vamos a ir relativamente bien cargaditos para este segmento, que no dura más de una hora 12. Un vuelo cortito, súper preciso y conciso, ¿ya? Si nos va bien con el simulador, veamos si podemos hacer otro segmento después, quizá ir a Seattle, o volver a Santa Ana, qué sé yo, o volver a San Diego, Santa Ana, ahí lo podemos ver. O si me da sueño, cortamos el stream nomás y lo hacemos otro día, ¿les parece? Hoy día también era el tour por Chile que se está dando a través de un ride que está liderando Carlitos Retamal y el equipo de Flysim Chile. No lo tuvimos que suspender hoy día, a pesar de que teníamos 4 tramos debido a meteorología. Así que vamos a ver cómo nos va mañana, para que mañana vean a Carlitos transmitiendo a través de su Twitch, Carloncho, recuerden seguirlo. Y vamos a pasar y ver nuestras cartas. Bueno, el aeropuerto Charles Lindbergh, que es el de San Diego, California, tiene la particularidad de ser uno de los aeropuertos más congestionados de Estados Unidos y de tener una pista nomás, no hay más espacio para otra pista. Y antiguamente esta también tenía una base aérea que la trasladaron a otro lado. Y cerca de acá también está la base aérea Miramar. No sé si han visto Top Gun, cuando a Maverick le dicen que va a ir a Miramar,
que es donde está Top Gun. Bueno, esto está al norte de San Diego, así que si es que la meteorología está buena, vamos a poder ver la base aérea Miramar donde está Top Gun hasta el día de hoy. Estamos estacionados en el Terminal 2 Este, que es este sector, ¿ya? Y vamos a utilizar la salida Bathurst 2, que es esta, como pueden ver. Bien simple, seguimos los puntos y tenemos la transición hasta Shafter, ya que es bien lejos. Shafter es donde está Bakersfield. Para los que no han escuchado Bakersfield, California, en varias canciones o en otras referencias, ¿ya? Y también para la llegada a Sacramento vamos a hacer la Saddle Free y vamos a ver cómo está la meteo. A veces nos tiran con viento de cola de hasta 10 nudos para las pistas 3-5 y otras veces nos tiran en la pista 1-7. Todo depende de la voluntad del controlador y qué tan buena onda esté, ¿ya? Esto lo vamos a revisar a la llegada. Pero haciendo una revisión del plan de vuelo, como pueden ver, aquí está el segmento. Y aquí está la salida, el plan, tenemos la carta encima. Nuestro top altitud es de 15.000 pies, así que lo vamos a dejar puesto en la FCU posteriormente. Y eso, pues, no hay mucho más que decir. Como pueden ver, aquí está, aquí hay varios aeropuertos importantes. Tenemos Los Ángeles, tenemos Long Beach, y un poquito más al norte ya tenemos San Francisco acá. Ahí está San Francisco. Perdón, está acá San Francisco, me equivoqué. Y allá está Sacramento. Y aquí entre medio también tenemos Santa Ana y otros aeropuertos. ¿Ya? Bien, pues muchachos. Sin más que contar, empecemos a trabajar, ¿les parece? Vamos a dejar esto en sim brief y pasar al avioncito. ¿Ya? ¿Cómo estáis, Daniel? Espero que súper bien, que tengas una tarde súper chora. Me imagino que estáis volando en el simulador y si no, jugando algún otro juego choro, que puede ser un FPS u otro. Ya pues, entonces tenemos nuestro avioncito. Vamos al interior de nuestra cabina para poder hacer nuestro prevuelo. La meteorología en San Diego está bastante buena. Como pueden ver, no hay problemas de visibilidad. Notar que los árboles se ven a través de la bruma que hay. Esto es debido a que estoy usando el Enhanced Atmospherics, que todavía está en beta. Y pasa esto con algunos escenarios. Por lo que entiendo, en la próxima instancia de Piper V5, esto ya se va a solucionar. De hecho, si se fijan, de repente ocurre hasta con las texturas del suelo. Entonces se ve como si estuviera brumoso en todos lados. Bien. Vamos a ponerle sonido al simulador para que puedan escuchar algunos de los clicks, sounds y también sonidos y cachivaches del avión propio y que trae el FSLAPS. Como siempre he dicho, uno de los mejores desarrolladores de aviones de simulación que ha anunciado ya en el pasado que va a estar atento y va a lanzar sus aviones para Microsoft Flight Simulator. Así que estamos súper entusiasmados de ver este avioncito en Microsoft Flight Simulator. Ya yo creo que a fines de año, si no es el próximo año, debido a que va a tomar tiempo trabajarlo y codificarlo, ¿ya? Importante mencionar que tenemos control en San Diego, así que vamos a tener una tarde entrete con esto. Vamos a tener control en Ground, Centro y Centro también en Oakland, cuando entremos al Field de Oakland. Así que vamos a ver cómo nos vaya. Como les decía, San Diego está con viento 300 grados con 11 nudos, visibilidad 10 millas de estatuta, es decir, más de 9 kilómetros, la temperatura 24.217 y el QNH 2996. Entonces, vamos a colocar 2996 en el QNH aquí. Sí, pues, es la mejor combinación. Yo creo que el FS 2020 va a salir súper bien. Igual, obviamente, va a tener sus baches al comienzo porque un wide release es muy diferente a un closed release, que es una, ¿cómo se llama? Un lanzamiento cerrado, donde tienes un ambiente cerrado y controlado, a un ambiente descontrolado en el cual puedes instalarlo en un laptop que no tiene tarjeta gráfica, como una CPU que tiene la mejor tarjeta gráfica del mundo. Entonces vamos a ver ahí cómo van arreglando los temas, no solamente de performance, sino que también de rendimiento de la renderización de los polígonos y también del terreno y cómo va a ir el tema de la fotogrametría real, que es lo choro que tiene este nuevo simulador. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿bien? Siempre, como siempre, la información del vuelo está arriba. Si necesitan alguna duda, ahí me pueden preguntar. Si quieren la ruta del vuelo, se las puedo pegar acá. Y si quieren acompañarme, también totalmente bienvenidos, ¿ya? Yo me tomo las cosas con calma, así que vamos a
tomarnos el tiempo que sea necesario para hacer nuestro prevuelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Ya que el mantenimiento nos entregó el avión energizado, no vamos a hacer el chequeo prevuelo, sino que vamos a ir directamente al cockpit preparation y parte acá. Siempre pruebo los pedales para ver si están bien calibrados y que no tengan mucho ruido los potenciómetros. Lamentablemente el pedal izquierdo está con problema el potenciómetro, así que solamente utilizo el pedal derecho para poder frenar en ambos pedales. Entonces es simétrico la frenada. Es bueno porque las temperaturas se mantienen igual, es malo porque es irrealista. Bien. Entonces, vamos a lo que nos convoca, que es el MCU, y a empezar a trabajarlo. Estamos con la última novedad, así que estamos ok con esto, y vamos a nuestro init flight plan, donde vamos a poner algunos datos de nuestro plan de vuelo, como es el origen, el destino y el número de vuelo, que es ASA 1708, no 1709, como les había dicho anteriormente. Sí, de hecho tengo un spray que es especial para poder limpiar los contactos eléctricos o electrónicos, perdón. Sin embargo, el potenciómetro ya está con demasiado ruido, está demasiado malo. Entonces hay dos opciones: o cambio los pedales o cambio el potenciómetro. Eso lo tengo que ver, pero por ahora funciona bien así, así que ahí vamos a ver cómo se da la cosa. Nuestro costo de índice va a ser 20. La temperatura en el top of climb, de acuerdo a lo que dice nuestro querido plan de vuelo, es de menos 50, y la tropopausa está a 52.300 pies. Super. Entonces, como esta pista tiene salidas únicas, está ya cargado la salida, así que solamente vamos a verificar que tenga los mismos puntos, y estoy haciéndolo con el iPad ya que tengo la carta también. Lando Shafter, que es donde está Bakersfield, y Nurey, listo. Y la llegada a Sutter. Tenemos Sutter. Y vamos a colocar la ILS a la 17 derecha. La Sutter 3 con transición en Nurey. Y ahí estamos. Y tenemos Papin, Yarno y Sacramento, que están a la 17 derecha. Perfecto. Sí, están todas las, con unas restricciones súper raras que tiene, que las vamos a revisar en el descenso. Y nuestra ruta alterna es la ruta más fácil de todas, porque es a San Francisco. Entonces vamos a dibujar el tiro. Pista 17 derecha. Vamos a ver. Vamos a hacer Cincy SID, y la llegada va a ser a la pista, a la ILS 128 derecha, con transición en Archie. Y estamos. No más. Si no está muy lejos del altar, no está cerquita. Así que bien. Ya pues, muchachos, sigamos con nuestro prevuelo. Acá vamos a poner de referencia el borde Mission Bay, ya que Lindbergh no tiene su propio VOR, sino que utiliza el de Mission Bay, que está a unas 5 millas al norte del campo. Y vamos a copiar el plan de vuelo. Vamos a ir colocando aquí nuestras cositas. Y vamos a nuestro ATSU para inicializar el AOC menú y que empiecen a cargar el avión. Entonces, habíamos dicho que nos íbamos a demorar 1 hora 10, ¿cierto? No, 1 hora 12. Entonces 112 vamos a colocar acá, y vamos a mandar limit at request. Se va a llenar aquí el flight plan number. Perfecto. Y nos vamos a limit data y colocamos nuestros datos. 13.200 libras de combustible para este segmento. 400 libras para el rodaje. Vamos a hacer, no vamos a hacer single engine taxi hoy día, aunque podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer salida normal.
y nuestro trip fuel va a ser de 6.875 libras. Y el zero fuel weight para el día de hoy, 129.000 libras. Es muy raro volar en libras, pero ya me voy a acostumbrar. Y yo creo que vamos a salir no dentro de mucho, así que lo voy a dejar a las 23:20 y vamos a enviar esto para que empiecen a cargar combustible y pidamos el embarque inmediato, ya que tenemos que cargar solamente unas 7, una, perdón, tenemos que cargar unas 7.200 7.200 libras, así que no es mucho. Y aquí está nuestro plan, perdón, nuestro zero fuel weight, y vamos a pedir que embarquen al tiro nomás. Chao. Y ahí está iniciado el embarque. Y vamos a ver nuestros mensajes, el load sheet, lo voy a aceptar. Nuestro take-off weight va a ser de 141.800 libras y estamos autorizados con un máximo de 162.039, zero fuel weight de 129.000 libras. Y el CG para el zero fuel weight va a ser de 31.7. Nunca caché muy bien para qué funca el ATSU AOC. Mira, la función del ATSU es un sistema que lo que hace es comunicarse tanto con operaciones de la aerolínea y también con el centro de control a través de diferentes medios. Puede ser a través de ACARS, que utiliza mensajería tipo B, es decir, mensajería a través de un código que puede ir por VHF o por SATCOM, el cual lo decripta un programa donde va a enviar un mensaje para dar el mensaje que envió la tripulación. Y se puede enviar estibas, planes de vuelo, información meteorológica, también hacer CPDLC, es decir, control, es decir, es como un BATSIM donde uno escribe por texto, pero esto queda canalizado acá a través del ATSU, ¿ya? Entonces tiene el menú AOC, que es interno para operaciones de la compañía, en donde aquí puedo hacer algunas cosas más choras como cargar los pesos en específico que voy a utilizar de mi plan de vuelo y aparte pa utilizarlo para el embarque, entonces para darle un cierto realismo. En la vida real solamente se llenarían los pesos que se cargaron de combustible, los pasajeros que hay, la tripulación y cuánto es el fuel weight. Y se llenan otros datitos. No es mucho, no es mucho lo que se tiene que llenar. Pero aquí sí le dan este toque como para tener nuestro centro de control de operaciones en nuestra MCU. Y se puede utilizar eso o la otra función, que es poner los pesos nomás echados, mandarse a cambiar. Yo prefiero darle esto porque así se escucha a los pasajeros cómo se embarcan, el avión va cargándose lentamente, te llegan enmiendas de la estiba, entre otras cosas choras. Entonces acá vamos a colocar nuestro block fuel, que para este caso va a ser de 13.200 libras. Entonces vamos a poner 13.2. Y el combustible de reserva final para este segmento, de acuerdo a lo que dice nuestro plan de vuelo, es de 2.454, es decir, 2.454 toneladas. ¿Ya? Y estamos. Nos llegó el slot message. Entonces, con el load sheet vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular los pesos para el despegue, ¿ya? Entonces, vamos a ir aquí y pedir nuestro. Vamos a meternos a Chrome. Bien. Y vamos a ir a Pabst Pro, que yo creo que ya lo conocen, que es para calcular los pesos de despegue en el Airbus, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar todos nuestros datos aquí, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, a diferencia de la vez anterior, que lo utilizamos, que utiliza, en vez de utilizar el sistema métrico, vamos a utilizar el Imperial y también motores CFM. Vamos a colocar que estamos en San Diego, vamos a pedir el METAR, ya está registrado, el QNH 29.97 pulgadas de mercurio, y vamos a estar con flaps 1, packs off, anti-ice off, la pista está dry. ¿Y cuántos libras para el despegue? De acuerdo a lo que dice nuestra estiba indica que tenemos 141.800 libras para el despegue, ¿ya? Entonces vamos a escribir aquí 141.800. Y nuestro max para el serio, para, perdón, nuestro CG para el takeoff es de 30.7%. Entonces vamos a escribir acá 30.7. Vamos a seleccionar la pista 27 y vamos a pedirle que lo calcule. Y ahí nos va a dar las velocidades y la flex.
Otra alternativa al VAP, VAP Pro, que es... vamos a... Va, qué raro. Me dio un error y murió la hueva. Vamos a ponerle 209.27 full. Y no me deja cargarlo ahora. Voy a tener que llenar todo. No, parece que tiene un problema en la página. Sí, aparentemente tiene problemas. ¿Por qué no me dejó cargarlo? A ver, carguemos todo de nuevo. Entonces, otra opción, por si es que no funciona esto, podemos utilizar el TopCat, que tiene cargado un módulo de tiene cargado un módulo para la 320 con CFM, súper práctico, el cual podemos utilizar. Entonces, habíamos dicho que era 142.8, 30.7, y vamos a seleccionar la pista 2.7 y vamos a calcular. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos a utilizar una flex de 67 grados y vamos, las takeoff speeds van a ser iguales: 149, 149 y 149. Entonces, vamos a volver a nuestras MCU. ¿Qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar 149 con flaps en configuración 1. Revisamos que el stop trim que nos dio, que es de menos 0.5 down, es decir, 0.5 down va. La flex de 0.5 down, ahí está, y la flex de 67. Y nuestra thrust reaction y acceleration altitude las vamos a dejar ambas en 1000, y también nuestra engine out la vamos a dejar en 1000. No vamos a discutir los temas sobre la engine out, ya que va a ser súper simple. En caso de alguna falla de motor o alguna falla catastrófica, regresamos directo al campo. No tenemos problemas de terreno, no tenemos que ir a ningún lado, tenemos mucho mar para podernos armar adentro y hacer espera o quemar combustible, entre otras cosas. Así que estamos bien. Bien, pues con esto estamos básicamente listos. No tenemos nada más que hacer. Nuestro mínimo de fuel es de 4.200 libras. Nos va a sobrar 23 minutos de combustible, 1.700 libras. Así que nada, pues, a esperar a que termine el embarque, y vamos a hacer nuestra FCU, poner la top altitude, que es de 15.000 pies, y deberíamos pedir autorización, ¿les parece? Así que vamos a contactar a Lindbergh Ground, que es 123.9. Vamos a dejar seteado aquí. Hola, Chaguito, ¿cómo te va? Espero que súper bien. Estamos volando en la costa oeste de Estados Unidos, para que puedas aquí unirte al stream, volver. Terminó el reabastecimiento de combustible y vamos a colocar... Ah, llegó un mensaje, hay un cambio lastivo. Sí, efectivamente. ¿Ven? Estos los choros. Al final va a ser, el Fuel Weight va a ser de 129.399, entonces lo vamos a cambiar aquí, 129.4. Vamos a dejar pendiente CG para cuando llegue la segunda loadshed. El Takeoff Weight va a ser de 142.200 libras, entonces vamos a hacer el cambio, 142, va a ser 142.200 libras, y vamos a recalcular esto. Bien, pues compadre, aquí estamos. Dale nomás, no te preocupes, ahí da todo lo que tengas que hacer. Y el CG para el despegue va a ser de 30.32, es decir, vamos a tener que cambiar también el CG que habíamos ingresado en el VAPSCO. Y nos da otra flex, nos da la flex de 68, las velocidades todas en 148, así que vamos a ir a performance y vamos a cambiar 148, 148, y se repite 148, y aquí vamos a poner 68. Y estamos, ahora vamos a esperar al término del embarque y vamos a pedir autorización por mientras, ¿les parece? Denme un segundito, vamos a ponerle pausa a la música para poder pedir autorización, y vamos a ponerle volumen a este tema. Ahí está, veamos si es que tiene volumen el mezclador de sonido, el V-Pilot, sí. Y está conectado al controlador, sí. Listo, estamos sintonizados. Bueno, Lindbergh Ground, good evening, Alaska 1708, gate 24, requesting our clearance to Sacramento as filed. Alaska 1708, Lindbergh Ground, good afternoon. Stand by for clearance. Stand by, Alaska 1708. Ya, entonces vamos a esperar que nos den la autorización. Hola, Flesland, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí?
Justamente Leonardo en el vuelo. Ah, excelente. Hacía bastante jugo. Tremendo bolito, compadre. Offline, so departure will be with frequency 122.8. We'll go to Unicom for departure. Entonces escucharon, parece que Unicom va a ser 1.2.8 para la salida. Listo. Ah, sí que está volando a Rusia desde Dublín. Es un vuelo igual largo, así que qué choro, bueno, son como 3 horas, ¿no? ¿Cierto? Is cleared to the Sacramento International Airport. Padres to departure, shafter transition. Then, as filed, climb via SID. Expect flight level 380, 5 minutes after departure. Departure is offline. Squawk 5722. Clear to Sacramento, Padres to departure, shafter transition, then as filed, claimed by the SID, expect flight level 380, 5 minutes after departure, departures offline, squawk code 5722 for Alaska 1708. Alaska 1708, read back is correct, advising your eco taxi, expect runway 27 for departure, and the current weather is wind 290 at 11, altimeter 290-96. 2996 and copy that, we call back for taxi, Alaska 1708. Entonces estamos autorizados a Sacramento vía la Padres to departure, transición shafter, then as file, ascendemos vía la salida. Southwest 600, el nivel de vuelo 3805 minutos después de la salida. Southwest, la salida va a ser con Unicom y 5722 el transponder. Check. Estamos listos, entonces con la autorización podemos hacer nuestra Before Start Checklist con Copy Preparation Completed, Gear Pins and Covers Removed, Signs on Auto, el ADIRS está NAV, Fuel Quantity, tenemos 13.200 libras cargadas, Takeoff Data Set y Barrel Reference 2996 pulgadas de mercurio, y tenemos en eso, tenemos la Before Start Checklist Down to the Line. Entonces, tenemos nuestra load sheet final, nuestro takeoff weight ya está confirmado, 150 pasajeros, ningún stowaway a bordo, y el CG para el central weight va a ser de 31.3. Y estamos, ya podemos cerrar puertas, así que antes de cerrar las puertas vamos a prender el APU. Siempre recuerden master switch, esperar 3 segundos y poner el starter switch para evitar un APU shutdown u otro mensaje indeseado que pueda dejar la aeronave no auge pero con retraso para salir porque se requiere una acción de mantenimiento. Vamos a enviar el fuel report, esto no es necesario pero yo lo envío nomás con el fin de hacerlo. Se cargaron al final 2378 galones de combustible y lo hizo Texaco. Entrete. Bien, pues, entonces estamos listos con nuestro AOC menú. También se puede esperar, pero el avión no te permite presionar al starter hasta 3 segundos después. Porque primero cuando tú pones el APU Master Switch en on, lo que hace es conectarse a la batería de la APU y hacer un famoso self-test. Y de ahí tú puedes apretar start. También puedes esperar el flap open. Algunas líneas aéreas tienen esa política de esperar el flap open, otras no. Todo depende de la política de cada compañía. Ya está lista la APU. La próxima está la Bail. Listo. Vamos a poner el APU Lead por mientras. Y vamos a cerrar ya que estamos listos. La activa está aceptada. Estamos ok. La hubiese firmado en la vía real. Y vamos a despedirnos del compimpa. Así que vamos a cerrar la puerta. Y vamos a pedir que empecemos nuestro procedimiento de prevuelo y vamos a cerrar la puerta. Estamos Liz Taylor, vamos a poner el beacon en on y vamos a pedir que inicien el pushback. Ahí se está yendo el puente de embarque, ahí viene el tractor y vamos con la Before Start Checklist Below the Line. Windows on Doors, las ventanas están cerradas, siempre tienen que estar el... Siempre es súper importante, el mango, el handle, tiene que quedar bien cerrado y con la zona roja visible. Si queda mal cerrado puede haber una filtración y esto te puede generar una, no una despresurización explosiva, pero sí dos cosas. O que se te abra la ventana inadvertidamente durante el despegue o
una despresurización lenta y lo que te causa un cambio impreso. ¿Ya? Entonces, windows and doors closed, beacon. El beacon está en on. Trust levers, idle, parking brake set before start checklist. Ahí está, parking brake set before start checklist completed. Vamos a conectar la external power. Le vamos a pedir a las chiquillas atrás que partan su pega y vamos a pedir el use auto save quick edit pushback. ¿Ya? ¿Qué checklist uso? Uso una default de Airbus que la puedes encontrar en Google, que es básicamente la misma que usa la compañía que trabajo, y creo que es la misma que la que viene en el FS Labs, así que no sé si es la misma, nunca la he usado. Entonces, atrás están empezando a hacer la demo de seguridad, y la vamos a dejar. ¿Por qué? Porque tengo puesta la demo de seguridad de Virgin America. Es muy chora esta demo. De hecho, tienen que ver el video y cómo los tripulantes de cabina en los vuelos reales se ponen a bailar también. Ya, cabros, vamos a hacer full engine taxi. Vamos a aprender el número 2. So tonight, get ready to fly, cause we're gonna leave it up in the sky. Vamos a poner el parking brake. Vamos a esperar que parta el motor 2 para despachar a los cabros de rampa. ¡Ah, excelente! ¡Qué buena! ¡La raja! Hoy, uno de mis sueños era volar en esta línea aérea, porque no solo por el tema del servicio ni nada, sino que dicen que la cultura corporativa de esta línea aérea, de Virgin, era súper buena. Y lo choro es que Alaska la está incorporando a su mainline. Eso es lo bacán. Es decir, cuando Alaska se fusionó con Virgin, al final, como todas las cosas buenas, la está implementando a sus políticas corporativas. Tanto en... no solamente en operaciones, sino que también esta parte de la cultura de ser choros y diferente. ¿Qué cosa? ¿Se pueden instalar de ahora? No, acuérdate que se pueden instalar los PA, se pueden instalar de manera separada, línea aérea por línea aérea. Yo lo tengo esto, tengo todo un PA especial para la línea aérea de Alaska. Tengo otro para Delta y el de LAN también, que está disponible en la página de Flex en Chile. Ya encendió el motor número 1, estamos listos, after start. Los, como dirían en los danzas. Sí, bueno. Entonces, after start checklist, NTIs, off, FECAM status, checks, pitch stream, 30.3, y rudder trim 0, after start checklist completed. Alaska 1708, ready for taxi. Alaska 1708, level 27, taxi via Bravo, Bravo 1, have a good day. Bravo, Bravo 1, thank you very much, Alaska 1708, with you, have a good day. Taxi. Brake check.
for all you smokers out there. It's never allowed here, so don't you forget. Federal law prohibits tampering, destroying, disabling smoke detectors, so don't touch that cigarette. Don't you do it. All right, it's time for final cabin check. Make sure all carry-on bags are stowed away, tray tables and seats are in their upright and locked positions, and all electronic devices are completely shut off. For additional safety information, check out the safety cards located in the seat pocket in front of you. Please read and review before we take off. Libre a la izquierda, libre a la derecha. Bravo aquí a la derecha. Hasta Bravo 1, que es el punto de espera. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Now enjoy your flight, and as always, thank you for flying Virgin America. Vamos a hacer la prueba de los controles de vuelo. Full right. Full left. Full up. Full down. Neutral. Full right. Full left. Neutral. Bien, pues, vamos rodando. Ya Ground se liberó de su responsabilidad. Cuando llegue a un punto de espera, vamos a anunciar nuestra intención en Unicom y vamos a despegar. Nico, ¿hace eso de encender un solo motor y antes de llegar al punto de espera, encender el segundo? Sí, por supuesto, Single Engine Taxi Out. Si ven mi stream pasado o mis transmisiones pasadas en Twitch y también videos que tengo en mi canal de YouTube, casi siempre hago Single Engine Taxi Out, pero en algunos aeropuertos no hago, en algunos compañías no. Por ejemplo, si vuelo no sé, pues si vuelo en esta sí hago, pero ahora como el rodaje igual es, no es tan corto, pero es corto, prefería hacer full two engine taxi, que es el rodaje normal. Si vuelo en Sky, por ejemplo, o en Latam, si es que el rodaje no es corto, siempre single engine taxi. Y hay todo un procedimiento que de hecho está descrito en el manual de procedimientos de LF Slabs. Los jóvenes de hecho se preocuparon de que el avión pudiera rodar solo, y sale en el video de desarrollo ese que sacaron en 2016 cuando anunciaron el Early Adopters del programa que yo también fui parte, que el avión tenía esta weá que podía rodar con un motor solo, cosa que en esa época otros aviones no lo podían hacer porque tenían sliding o lo que era las físicas terrestres eran super irreales. Entonces vamos a hacer la Before Takeoff Checklist, Flight Controls Check, Flight Instruments, están todos check, Briefing Confirm, Flap Setting, Conf 1, V1, VR, V2 and Flex Temp, 148, 148, 148 y 68, ATC está set y ECA Memo, tenemos Takeoff No Blue con la Before Start Checklist Down to the Line. Ya, para el despegue les voy a subir un poquito el volumen para que puedan disfrutar del placer de los FM y este soundpack que tengo, que es el de Blue Sky Star Sound, creo que es, una hueá así. En realidad yo tomé solamente los sonidos del cockpit los sonidos del cockpit los puse aquí, el resto es todo default de Flight Sim Labs. De los sonidos FM, sí, claro, recuérdame después en el despegue compartirte el link y yo te puedo ayudar después. Si quieres puedes consultar a través del grupo de pilotos virtuales de Chile, para poder ayudarte a hacer el mod.
Sí, no, en general. El soundtrack de LFSLabs también tiene un idle súper bueno. Pero a mí lo que no me gusta de LFSLabs es que el N1 alto, donde está el famoso buzzing, que es ese sonido típico de una aspiradora muy fuerte que tiene el CFM, es medio realista. Entonces, encontré estos sonidos y funcionan muy bien. Alaska 1708, you can switch your comm on 122.8. Have a good day. 122.8, Alaska 1708, so long. Flight attendant should now be seated for takeoff. Ah, mierda, entonces me van a llamar pronto. Entonces vamos a poner Unicom 22.8. No viene nadie, no viene nadie. Y vamos a anunciar nuestra intención de despegue. San Diego Traffic, Alaska 1708, line up on departure, runway 27, powers to departure. ¿Sí? Thank you, bye. Cabin crew, if you see the top of takeoff. Ya. No viene nadie, vamos a ponernos bien ancho en la pista y vamos a hacer la before takeoff checklist below the line. Before takeoff, check us below the line. Takeoff runway, runway 27, confirm. Cabin crew, advise. TCAS, TA array, engine mode selector normal. Y los packs están en off. Before takeoff, checklist completed. Parece que nos pasamos un poco. Sí, tenemos tiempo para alinearlo. La pista es. No es muy larga, pero no vamos totalmente lleno. Ya, pues, muchachos. All set. Takeoff. Manual Flex 68 is a recent runaway, auto thrust blue. Thrust set. 100 knots. V1, rotate. Positive climb. Gear up. Now. Thrust climb, climb, auto thrust. Vamos a ver que el piloto automático haga su pega y vamos con pack one. Y ahí está San Diego, díganle adiós. Ahí está la base aérea naval. Vamos con Pack 2. Fíjense ese error que aparece de repente, como que la textura falla o le pasa algo, es por el nuevo Enhanced Atmospherics, que por lo menos lo que ha hecho Prepared es que ya lo tiene solucionado para la próxima build de Prepared. S-Speed, Flap Zero, Speed Check. Y ahora los motores van a acelerar a 88 de N1. Ascenso para 380. ¿Te gustó el sonido, viste? Es muy bueno.
Y el autogen, sí. Es el autogen default de Prepared. No tengo ningún land class especial para Estados Unidos. Parte de la ciudad de San Diego tiene un autogen con el escenario de Latin BFR que tengo de San Diego, pero es muy poco. Bueno, si gustan puedo también compartir o dejar mis vistas compartidas en la página de Spicing Chile, porque yo tengo un set de vistas especiales, por decirte, tengo la del capitán, tengo la del primer oficial, tengo también la de la MCU, la del pedestal, la del overhead, tengo también una especial para ver un plano general de la cabina, tengo esta para ver el ECAM y para la parte de arriba de los MCU, tengo incluso una para el GoPro, que no la tengo, no la pongo muchas veces, pero es esta, miren. Y tengo también esta que es para el observador. Después tengo como una vista más general. Entonces, ya estamos a 8 millas al sur de Mission Bay en ascenso para el nivel de vuelo 380. ¿Qué teclas utilizo para cambiar las vistas? Yo, por mi parte, utilizo el teclado numérico, el que tengo a la derecha de mi teclado, el típico. Otras personas utilizan los números que están por sobre el teclado. El teclado QWERTY, que es el normal, y otros usan el de la derecha. Yo utilizo este de la derecha porque así no me hace conflicto con lo que escribo, ya que el FSLabs no recibe los números del teclado numérico, sino que recibe los números del teclado normal, que son los que están arriba. Ya cruzamos los 10.000 pies, vamos a apagar las luces, soltar los cinturones y hacemos acá en el MCU Clear and Copy, despejamos el Radio Nav para que quede en automático. Acá yo voy a colocar Kilo Sierra Mike Foxtrot, que es nuestro destino. Kilo Sierra Mike Foxtrot. Y le vamos por la After Takeoff Climb Checklist, the Landing Gear, Up, Flaps Retracted, Packs On y Baro Reference pendiente, ya que nuestra altitud de transición es de 18.000 pies. After Takeoff Climb Checklist Down to the Line. ¿En qué momento se debe correr la checklist de descenso? Buena pregunta. La Pro Checklist, que es la que se corre cuando uno cruza el nivel de transición. Uno cruza el nivel de transición porque una de las cosas que indica la Pro Checklist es, ya que no tiene descent checklist, ¿verdad? Es Baro Reference. Entonces tú tienes ya tener seteado tu QNH a la altitud del aeródromo que vas a aterrizar. Y por eso se hace después de del nivel de transición. Que en el caso de Chile sería dependiendo de cada aeródromo. Acá en Estados Unidos, y en realidad en Estados Unidos, en Canadá y también en México, es 18.000 pies, nivel de vuelo 180. Como pueden ver, mientras más aceleramos y más ascendemos, se van ahogando los sonidos de los motores, característico de cómo se comporta el sonido respecto al fluido que llamamos aire. Algunos cuestionarán que es un fluido que no lo es, pero lo es. Sí, a diferencia de Boeing sí tiene descent checklist, pero depende del avión y depende de la política de la compañía. Oh, se fue. Bueno, ha sido un gusto, me quedé abajo. No, mentira, es una de las habilidades que tiene el Chase Plane. Y también está el Cinematic. Como pueden fijarse, se escucha
re poquito el sonido de la aspiradora, perdón, de los motores. Algunos dicen que esto tiene dos aspiradoras, yo podría estar de acuerdo con ellos. Y mientras más alto, más aún se ahogan y solo se escucha vibración y el reverb que dejan estas vibraciones. Sí, son buenas. Yo las tengo desactivadas por ahora, pero son súper buenas. Por lo menos en uno de mis streamings anteriores las estuve probando y funcionaban filete. Hay un par de nubes, nubosidad baja. Veamos cómo está la meteorología Sacramento, ¿les parece? Lo que vamos a hacer es que vamos a solicitar la meteorología, vamos a solicitarla. Entonces tenemos la meteorología de Sacramento y la de vamos a solicitar también la de San Francisco. Entonces apretamos aquí Metar y nos va a llegar un mensaje que va a estar confirmado aquí, fíjense bien, Company Message, y lo podemos revisar. No hay información disponible. Oh, veamos. Entonces vamos a ir a OC Menu y con Menu veamos cómo se está conectando. Ah, ya, entonces vamos a colocar BatSim, el weather server de BatSim, para ver cuál es la meteo, y vamos a pedirla nuevamente. Ahí nos debería llegar Company Message y ahí está. Entonces, viento calma, o sea, podemos utilizar por la pista 35 izquierda o 35 derecha. 10 millas de estatuta, fluido a 25.000 pies, temperatura 34.216, altímetro 2987. Estamos pasando justo por la altitud de transición, vamos a dejar 2987 y lo vamos a dejar en estándar. Y después, si es necesario cambiarlo, lo vamos a cambiar. Ahí está. Muy silencioso los FM turbullones. Sí, bueno, esa es otra cuestión. El Facing Lab simula la distancia de los motores versus el punto del cockpit. Por ejemplo, si uno vuela los IA en 321 se escuchan súper silenciosos, en 320 se escuchan normal y en 319 se escuchan súper fuertes. Los FM acá se escuchan normal, un poquito silencioso. De hecho, he tratado de ponerle un poquito más de power, pero no he podido. En el 321 se escuchan súper poco y en el 319 se escuchan brutalmente bien. Así que estamos sujetos al realismo que le quiere dar Placing Labs que tengo. Entonces, igual vamos a pedir la meteo después. Total, tenemos harto para llegar. Vamos a llegar a las 00:47. Eso quiere decir que en 47 minutos deberíamos estar aterrizando en Sacramento. Y el metal, a ver, porque son las 23:48, perdón, no, son las 23:59. Sí, está desactualizado esto, así que lo vamos a actualizar de inmediato. Claro, porque esto salió a las 22:53, debería salir ahora en Meta, y vamos a aprovechar de actualizar la hora. Denme un segundo. Listo, está aplicada. Denme un segundo que voy a refrescar acá Prepared. Y listo. El T19 con IA es modo IRIP. Bueno, lo es. Suena muy, muy fuerte. Llegó otro Company Message. Un mensaje. Ah, mira, un mensaje de compañía, Sacramento International, arrival para nuestro vuelo, Stand Bravo 7, y vamos a estimar la 00:47, eso cambió ya que actualicé la hora, la sincronicé ahora 00:58. Así que vamos a llegar en, pucha, un poquito menos de una hora, así que estamos bien. Pero vamos a esperar unos 15 minutitos para poder pedir nuestro próximo meta, nuestro próximo reporte meta. Como pueden ver, ya dejamos bien atrás San Diego. Acá está Santa Ana, que también está en el sur de California. Por acá está Long Beach. Y un poquito más allá va a aparecer Los Ángeles. De hecho, ahí está el aeropuerto. Bueno, como les había comentado, como medida preventiva, ya que igual puede haber instabilidad en este
simulador nuevo, a pesar de que está funcionando súper bien y la performance súper buena, vamos a guardar el vuelo solamente como precaución. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en la carrera, esperar un segundo para que se refresque el simulador y va a aparecer. Ahí estamos. Listo. Ya, estamos a 25.300 pies. Vamos a silenciar un poco el avioncito y vamos a poner un poco de música mientras los dejo con la vista externa de Cinematics, mientras vamos cruzando el sector de Santa Ana en el sur de California. Lindas tomas, siempre el Cinematics. Recuerden que el FS Labs implementó un nuevo sistema que es discreto, no se nota, no es algo que impacte al vuelo, pero sí impacta a que los shaders o las cortinitas que se bajan y se suben, las de plástico de las ventanas, bajen y suban dinámicamente respecto de la posición del sol, respecto del avión. Es decir, si el sol está pegando hacia el lado del motor número 1, es decir, lado izquierdo del avión, las cortinas del lado izquierdo van a estar más cerradas que las del lado derecho, entre otras cosas choras que siempre hace Flight Sim Labs para darle el mayor realismo posible a este avioncito. Fíjense que el día de ayer Microsoft anunció que va a hacer un nuevo formato para que los add-ons que sean o que se creen para el Microsoft Flight Simulator 2020 se vendan a través de un marketplace que va a estar inserto en el simulador. Hubo reacciones ¿cómo podríamos decirlo? Mezcladas respecto al tema, positivas y negativas. Positiva porque va a estar todo centralizado. También Microsoft dejó abierto la posibilidad de que cada vendedor o cada desarrollador pueda vender de manera propia en sus propias páginas o foros, pero negativa porque significa que es posible que estos gallos pongan un tax o le cobren un fee a cada uno de los desarrolladores por hacer cosas espérense un poco, vamos a bajarle el volumen a esto y vamos a seguir con Cinematics. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe la posibilidad, no, porque no está cerrada, tampoco está, no dijeron nada de eso, que a los desarrolladores les cobren un fee por vender cosas para Flight Simulator. Algo que pasó con Flight Sim World, que era como la reiteración de Flight Simulator que quería hacer Dovetail hace unos años, y causó que toda la comunidad le diera la espalda, es decir, PMG en su momento, tenéis Quality Wings, Captain Sim, tenéis Aerosoft que también dijo lo mismo. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con este. Mientras no sea como el Microsoft FSX SE con los Airbus y sus 737 mal alados que tenéis DLC, estaría bien. No creo que sea así. Pero no van a haber DLCs, pero sí add-ons que se van a vender. Básicamente son DLC, pero un add-on, le llamamos así en el mundo de la aviación virtual, add-on en vez de DLC. Van a estar disponibles o en el Marketplace o donde tú lo quieras comprar. Quizá los chores que va a estar todo centralizado en el Marketplace. Pero el temor es que quizá va a haber que pagar un fee extra, o el desarrollador va a tener que pagar un fee extra, no sabemos cuál es el monto ni todo. Y lo otro que, no es que me temía, sino que estimaba que se iban a demorar harto, es que no han sacado el Software Developer Kit, es decir, los desarrolladores de estos avioncitos, escenarios u otras cosas, no tienen todavía las herramientas para poder desarrollarlos, ya que no están desarrolladas aún, no se han terminado esas herramientas. Así que vamos a ver si es que la sacan dentro de poco, porque si es que se lanza el simulador sin el SDK, no vamos a tener ningún PMG, ningún FS Labs, ningún carenado, ninguno de estos avioncitos insertos ahí. Ahora, ¿por qué me refiero tanto a los desarrolladores del lado de Prepared FSX y no a los de X-Plane? Es una cosa súper simple. De acuerdo a lo que establece y lo que dijo Microsoft, la conversión de lo que ya hay en X-Plane y Prepared va a ser mucho más fácil
que la de X-Plane, porque X-Plane tiene un SDK y una arquitectura muy diferente. Entonces tienen su mundo, ellos tienen su código propio. El Microsoft Flight Simulator, que es el nuevo simulador, y así le voy a decir, no le voy a decir Flight Simulator 2020, Microsoft Flight Simulator importa algunas cosas legacy, pero va a tener un motor nuevo, un nuevo código para las dinámicas, y va a tener un nuevo código para modelos, etc. Pero eso no significa que lo legacy no pueda funcionar, por el contrario, sí va a poder funcionar. De hecho, uno va a poder optar entre usar el modo de vuelo, es decir, que la fisiología del vuelo tradicional, tipo FCX Prepared, o la nueva, ¿ya? Y los aviones van a poder volar en ambas. Y eso es algo súper choro, porque muchos de los avioncitos y también add-ons que pueden ser tanto free como pay, van a tener un proceso de importación quizás sea más expedito que lo que se espera. Que muchos dicen que podría ser de entre un año y medio a dos años, que es mucho, muy largo el periodo. Cuando empezó la migración masiva de FSX a Prepared, que empezó a ocurrir allá por el año 2015, algunos developers se demoraron mucho, otros se demoraron súper poco y reaccionaron, como PMG, que reaccionó de inmediato, empezó a hacer transformaciones súper rápidas entre FSX y Prepared para que todo funcionara en Prepared. Y espero que sea así con FS 2020. Ahora, debo decirles que se ve como muestra el trailer, se ve como muestran las imágenes. No sé si se va a ver tan bien en todos los computadores, pero sí les puedo decir que Microsoft ha optimizado un simulador para que funcione súper bien desde el día 1. Por lo menos es increíble, pero avión que ponga, en situación que ponga, no hay stutters, anda súper fluido, sobre 60 frames, y eso es algo súper choro. Y yo por lo menos estoy súper ansioso de ver qué es lo que nos depara el futuro para los que somos fanáticos de la franquicia de Microsoft Flight Simulator. Porque seamos honestos, el simulador que estoy volando ahora, que es Prepared V5, que es de Lockheed Martin, tiene la tecnología que diseñó Microsoft utilizando la tecnología legacy de Microsoft Flight Simulator, desde el Flight Simulator 95 hasta el X. Es tecnología que se ha ido adaptando y evolucionando. Este ahora es un nuevo combo breaker que parte, que va a poner, se le va a pegar el combo a los dos grandes manufacturadores, tanto Lockheed como Laminar Research en X-Plane, y va a partir de cero con algo, pero que a diferencia de X-Plane, que a diferencia de lo que se creía, va a poder importar cosas de la tecnología legacy que nos deja FCX Prepared. Esa es una de las ventajas de por qué Microsoft lo desarrolló. Entonces vamos a ver también qué les va a ocurrir con los usuarios de X-Plane, porque los usuarios de X-Plane tienen una tremenda comunidad, la cual se ha desarrollado muy fuertemente en los años recientes. Lamentablemente ningún desarrollador del lado Microsoft ha querido pasar para allá, por un par de limitaciones que han habido, especialmente lo que son diseños de sistemas y software development kit. Entonces, por ejemplo, PMG se embarcó con el DC-6, pero hasta ahí llegó. No quiso hacer más aviones. Y aparte que consideraba que la comunidad de X-Plane tampoco estaba clamando por un buen SDK, a lo que dejaba la puerta y la libertad para que Laminar Research puede hacer básicamente lo que quisiera y no ceder ante la presión de diferentes desarrolladores como PMG, FS Labs, incluso que estuvo explorando el tema, y Aerosoft, que tiene un catálogo de aeronaves y escenario espectacular. Lo que sí, dejaron la puerta abierta para que ese escenario, y eso funciona bastante bien. Bueno, vamos cruzando 34.300 pies en ascenso para nivel de vuelo de crucero 380. Nuestra ETA para Sacramento es a las 00.58. Todavía no estamos seguros si es que vamos a aterrizar por la pista 17 o por las pistas 35, Landing South o Landing North. Así que vamos a verlo ahora. Vamos a volver a nuestra cabina. Ya vamos llegando a Lando, y de ahí viene Shafter, que está acá, que es donde está Bakersfield, California. Y vamos a pedir el meta nuevamente. Entonces vamos a ir a Atsu, a OC Menú, y vamos a hacer la solicitud nuevamente para ver si es que se actualizaron los metas. Y vamos a esperar que lleguen los mensajes. Ahí están. Claro, ahí está. Viento del reporte de las 23:53 Zulu, es decir, de hace 17 minutos. 18 ya. Ya, 18, perdón, de hace 17 minutos, ya, de hace 3, de hace
18 minutos. Viento 20 grados con 4 nudos, temperatura 3.6, QNH 2.985. Wow. Perfecto. Entonces, yo creo que vamos a aterrizar por la pista. Vamos a aterrizar por la temperatura que hay, porque estaba cachando que la temperatura máxima debería ser 35 grados. La temperatura máxima en hoy día va a ser de 38 grados, así que yo creo que lo que vamos a hacer va a ser aterrizar por la pista 16 de derecha nomás. Si no, aterrizamos por la 35 izquierda. Veamos nuestras opciones al tiro en Arrival. Entonces tenemos la ILS en la 35 izquierda y la 17 derecha. Yo creo que vamos a hacer la ILS a la 35 izquierda, ¿les parece? ¿Cómo estáis, Digito? Espero que súper bien. Bienvenido al stream. Todas las preguntas son bienvenidas. Entonces veamos nuestro Navigraph Charts para poder planificar la llegada y la aproximación. Entonces, dado que tenemos básicamente viento calma, vamos a hacer la ILS y les voy a mostrar ahora lo que vamos a hacer. Entonces vamos a mostrarles esto ya. Bien, como les decía, nuestra ruta nos va a llevar hacia Shafter, que es donde está Bakersfield, California, y después vamos a ir hasta Nuray, y de Nuray vamos a hacer la llegada Sutter 3 con transición landing south, ¿ya? Vamos a tener que hacer el cambio. Si se fijan, tiene dos transiciones la llegada desde Linden. Tiene la transición norte, cuando uno aterriza de norte a sur, y la transición south, que es cuando uno aterriza de sur a norte. Vamos a utilizar esta que nos deja en el MAC, ¿ya? Entonces, vamos a ver nuestra llegada. Y como pueden ver, acá desde Nuray tenemos Trulock, nivel de vuelo 290 superior. Sutter a 280 nudos entre estos niveles de vuelo. Fools, you fools, a nivel de vuelo 210. Gl, a nivel de vuelo 190. Pene, uy, los nombres hueones. Entre esos niveles de vuelo, entre ese nivel de vuelo y esa altitud. Minor y Elmac, ¿ya? Entonces, landing para la T5 izquierda, from minor to Elmac, expect the sign instrumental approach procedure. Y vamos a hacer la ILS a la pista 35 izquierda. Aquí está. Entonces, desde el MAC, vamos a hacer la ILS para aterrizar acá. Y después, lo más probable es que a nuestra llegada salgamos por Alpha 5 o Alpha 3. Lo vamos a dejar correr el avioncito. Vamos a aterrizar con configuración 3, auto break and low y idle reverse. Y vamos a rodar hacia el Concourse B, que es donde tenemos que estacionarnos y tenemos asignado nuestro puente. Bien. Ya pues, entonces tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro plan. ILS a la pista 35 izquierda, Sutter 3. Entonces vamos a volver a nuestro avioncito y vamos a colocar la llegada Sutter 3, ILS 35 izquierda, y vamos a colocar insert y vamos a comprobar esto en el lado derecho, perdón, izquierdo. Entonces vamos a poner plan y vamos a revisar que estén todos los puntos de nuestra llegada. Entonces, veamos, tenemos Shafter, de viene Nuray, Trulock, Sutter, ahí está Fools, Gold, Penen, Miner y Elmac. Y de Elmac, Hatsu y la pista 35 izquierda. Y la frustrada, que es viraje por izquierda después de 500 pies y directo Prime. Ya, perfecto, super. Mira, el soundpack lo puedes adquirir de este lugar. Acá. Espera un poquito, Andy. Bien. Hola Fipper, ¿qué tal? Mira, utilizo Navigraph Charts. Tienes dos opciones, lo puedes bajar en el escritorio, lo puedes utilizar en el iPad, y también tienes la otra opción de utilizarlo a través de la web.
Es un programa que tiene una suscripción que puede ser anual o mensual, y que se paga y tiene acceso a la nav data para la aeronave y también para ver todas las cartas del mundo. Como puedes ver, es súper práctico. Lo estábamos revisando ahora en nuestra llegada. Y esta es la página que te decía Flesland, bandido, ¿ya? Y Navigraph Charts, tú puedes ver aquí todas las cartas del mundo. Es súper buena. Y si te fijas, tiene un tremendo letrero en rojo que sale Navigraph Charts Intended for Flight Simulation Only. Bien. Pero te voy a dar aquí el... Miren, para que te puedas meter a Navigraph. Esta es la página de Navigraph donde te puedes meter y sale, mira, FMS Data and Charts for Flight Simulation por 8.3 euros por mes. Te voy a dejar aquí el link para que puedas acceder, bandido, ¿ya? Cualquier duda, por favor, házmela saber. Y vamos a ver cómo te la puedo contestar, ¿ya? Bien, pues entonces tenemos nuestra llegada. Vamos a ver que la RANNAV sea la correcta. IHAC 101.1.348. Está chequeado eso. Está chequeado, como dicen por ahí. Está chequeado. Y la mínima. La mínima de esta aproximación es 224 pies. Y vamos a aterrizar con configuración 3. El nivel de transición, el nivel de vuelo 180. El viento es 220 grados con 4 nudos. Relativamente calmo. La temperatura 36 y el QNH era 2985. El altímetro 2985. Entonces estamos listos para nuestro aterrizaje. Lo más probable es que un poco más allá nos contacte Oakland Center, pero vamos a ver qué pasa. Ah, no, se desconectó. Mejor, así tenemos un aterrizaje offline y podemos volar tranquilos. Aunque no habría ningún problema aterrizar con ATC. Ya, muchachos, los voy a dejar con estas imágenes. Yo voy a ir a buscar un brebaje y vuelvo. No demoro.
Bien, cabros, estoy de vuelta. Voy a tomar mi bebida. Estaba con sed. Qué lindo está Primer de 5 por la cresta. Los Enhanced Atmospherics realmente le dan un toque muy diferente a este simulador. Ahora, el Enhanced Atmospheric todavía siendo beta, sigue siendo beta, así que si ven repentinos cambios de meteorología, sin influencia en la aeronave, porque los vientos siguen cambiándose o transicionándose de manera suave, es algo normal. Entiendo que ya lo solucionaron para el próximo build, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué música uso? En general, cuando estoy trabajando, / estudiando, / leyendo, / streameando también, pongo músicas de Odiseo, que son de este artista. Te búscala después, en YouTube y Spotify. Eso, en Spotify. Ya, pues, Strix, que te vaya bien. Cuídate, nos vemos. Ya, muchachos, ustedes conocen el You Know the Drill, como dirían los gringos. Vamos a guardar el vuelo antes del descenso. Siempre es bueno tenerlo guardado. Prefiero tenerlo guardado antes que perderlo en caso de un random crash. Y estamos para el descenso. Ya sabemos qué vamos a hacer. La Zero 3 y la ILS a la pista 35 izquierda. Autobreaker, espérenme, faltó resetear, aquí está. Entonces, Sutter 3, 35 izquierda, la ILS a la pista 35 izquierda, autobreaker low, flaps 3 para el aterrizaje, y eso pues, muchachos. Hay del reverse también para la carrera de aterrizaje. Está lindo el día en el sur de California. Es temprano todavía aquí. Si no me equivoco, en el sur de California, tengo acá en el reloj del teléfono, son las 5:24 todavía y es de día, pero es de día porque se está anocheciendo tipo 9, 10 de la noche, y si vamos más al norte, se produce el anochecer en más tarde. O el fin del crepúsculo civil vespertino, como dirían algunos. Cuarenta millas del descenso, vamos a dejar los ND ajustados, como en Islandia, tipo 11:45, claro, po. O como en Punta Arenas, o en la zona austral de Chile. De hecho, yo estaba en Punta Arenas en verano varias veces, sea por motivo de visita de placer y trabajo. Bueno, 11 anochece 10 y media, 11 de la noche, espero la raja la weá, y amanece como a las 4. Es bacán porque, claro, hay más luz, pero es raro al final. Yo prefiero, de hecho, que... A mí me gusta más el invierno porque hay menos luz. Pero el de Santiago queda ideal. El de Punta Arenas en invierno amanece como a las 9 y anochece como a las 4 de la tarde. Así que es bien brutal. Eso pasa en los países nórdicos, en los países de Escandinavia, en los países bálticos, los países de Europa del Norte, en Islandia, en Groenlandia, en Canadá, weón, y en Rusia. Y también en Chile, en la Patagonia de Chile y Argentina. Solamente que ocurre en las temporadas diferentes de las diferentes estaciones del año. Y recuerden que como estamos nosotros en invierno, en el norte están en verano. Muy poca noche, poquísima noche, increíble. Este avioncito se llama San Francisco Pride y tiene matrícula November 638 Victor Alpha.
Voy a revisar unas cositas antes del descenso. Miren, fíjense, cambió la meteorología, pero de un suácate. Si se recuerdan, el METAR de Sacramento decía... Few clouds a 25.000 pies, yo creo que deben ser estas nubes. Bien. ...23 millas del descenso, no hay control, así que vamos a dar nuestras intenciones por Gircom. Sacramento Traffic, Alaska 1708, 20 miles from our top of descent, we'll be descending through the SAR of re-arrival, expecting the ILS 35 left. Ahí están las nubecitas, el algodón, los algodones abajo. Nada mal, nada mal, no se ve nada de mal. Ah, decidiste volver a Styx, te arrepentiste. Bueno, total, queda media hora para aterrizar, así que... De hecho, yo creo que menos. Según esto, vamos a estar aterrizando a las 00:55. Estamos economizando. Estamos llegando 3 minutos adelantados de lo que habíamos estimado originalmente. Y si nos vamos a ver el consumo de combustible, estaríamos ahorrando en este segmento. Deberíamos haber estado aterrizando con 5.900 libras. Estamos estimando llegar con 6.800 libras. Estamos economizando 900 libras, Juan. Qué eficiencia más grande por la cresta. Sí, estoy sobre Fresno. Por acá está. Por acá está, de hecho, mira. KFAT, ahí está. Ese es Fresno. Que debe estar ahí abajito, justo donde. Aquí está, pues weón. Este es ese Fresno. KFAT. Está buena. Ya pues muchachos, entonces nuestro descenso lo vamos a dejar para 3.400 pies al tiro, que es la altitud donde tenemos que iniciar nuestra aproximación. Así que KFAT, sí po. Kilo Foxtrot Alpha Tango. Qué gordo. KFAT. ¿Por qué se llama FAT? Es porque el aeropuerto tiene un nombre especial, es Fresno. Fresno Air Terminal, una wea así, por eso le dicen KFAT. De hecho, acá en la llegada, en Sutter's Rear Nav Arrival, sale. No sale, de hecho, sale en el mapa, a ver, veamos. Linden, Modesto, Fresno, aquí está. Está Yosemite, aquí está. Fresno Yosemite International KFAT. ¿Por qué le irán así? Beats the hell out of me. Y vamos a iniciar nuestro descenso. Nos pasamos mientras nos distrajimos, pero vamos a utilizar la página Progress. Estamos 2000 sobre, el avión solito lo va a recuperar, no me tengo que preocupar. Gracias. Gracias por el recordatorio. Ojalá no salga en el... no me llame la DCO, pues compadre. La DCO. Ahí vamos dejando nivel de vuelo 380. Y vaya para abajo, capitán, ahí va el avión. Va a tratar de recuperar lo perdido. Y de hecho, fíjense que esta colita de chancho indica en la distancia en la cual el avión la va a tomar para poder recuperar el profile de descenso. Muy choro.
Sí, lo hace bien. Está bien volada la raja, no hay que preocuparse. ¿Cómo se ven los algodones afuera? Se ve bacán. Tipo. Se tira como piano la wea. Y ahí lo recuperó. ¿Ven? Davincito lo hizo solito. Espérate. Buscarlo en inglés. Creo que es así. Igual acá está el link para el playlist de Spotify. Largo, pero es lo que hay. Ve si te funciona ahora, bandido. Miren los algodones como se ven adelante. Se ve lindo. Buena. Ahí está, pues, weón. Excelente. Así puedo borrar mi comentario eterno, weón. Está un poquito de más. Para sacar 850 en la PSU. Sí, sirve harto, sirve para muchas cosas. De hecho, yo no solamente la uso para esto, sino que para leer. Y especialmente ahora que tengo harto tiempo para leer, estoy leyendo algunos libros sobre algunas misiones que hicieron los gringos en la Segunda Guerra Mundial. Y también veo algunos videos de eso o documentales. Muy interesante. El terreno en día en este lado, a pesar de que no hay mucho terreno, tampoco hay terreno alto circundante, es un valle plano el que vamos a aterrizar, no es como el de Santiago que tiene harto terreno a los alrededores, este es plano, plano, plano. Espérame un poquito,
I see. Ah, oh, miren, cambió la meteo. Ese es el único problema del True Sky, que es el nuevo Enhanced Atmospherics. Cuando cambia la meteo o pasa a otra zona donde no hay nubes, en vez de descontinuarlas y que queden atrás las otras, las cambia de golpe. Pero bueno, esto ya se va a arreglar. Súper brusco el cambio. Ya listo. Sí, cambia súper bruscamente, pero da lo mismo. ¿Jugarás el nuevo que va a salir? Sí, obvio, obvio que lo voy a jugar. Volar, singular. Obviamente, ya lo preordené, de hecho. Nico, no sé si alguna vez ha hecho un directo hacia Innsbruck. No he hecho un directo. El que ha hecho directos a Innsbruck es Harald. En su canal, Lito-CL. Y están también en el YouTube de Fly Sim Chile. Los puedo buscar en YouTube. Y súper choro el que hizo, porque hice la aproximación circulando y cuando había nieve, así que bien lento. Sí, es muy entretenida la aproximación a Innsbruck. Podríamos hacerla, pero yo no tengo el escenario, no lo he comprado. Y con más de Urbex hay que comprarlo. Y volaría en EasyJet a Innsbruck. Podría volar en EasyJet Switzerland o en EasyJet Europe. Bueno, llegamos al nivel de transición, pusimos nuestro QNH 29, perdón, nuestro altímetro 2985 y vamos con Approach Checklist. Briefing confirm, ECAM status checked, seatbelts. Vamos a esperar hasta los 2000 pies para los seatbelts. Barrel reference 2985, minimums set 224, engine mode selector normal y RMP air preparation not required, approach checklist completed. Sí, un 777 para Innsbruck. El 777 en realidad no entra, y no por que en la aproximación sea muy difícil ni nada, sino que el PCN de la pista no es capaz de recibir un 777. Tengo una duda de modos de juego que tiene. ¿Cuál es tu duda, Diego? Plásmala acá. Pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los modos de juego que tiene? Tú dices que si es un arcade o que es para volar libremente por donde uno quiera. Yo soy Alpha Tester y digo que uno puede volar libremente por donde uno quiera. Puede hacer desafíos si uno quiere. O también es tomar lecciones de vuelo, que son súper choras. Y se hacen en un Cessna 152. Está buena esa, ¿eh? Yo no sé si un 787 aterrizado en Innsbruck, para serte franco. Sí hay misiones también, pero también hay vuelo libre. Uno puede volar e ir a donde quiera y hacer lo que quiera. Muchas gracias por seguirme, Diego1235. Gracias, compadre. Esos aviones no entran, pero más por PCN que por performance de aproximación. O porque la aproximación sea muy steep o otra cosa. Sí, el 757 lo meten. No sé si pueden haber fallas en el avión. Tengo entendido que sí, pero no sé si los aviones están diseñados para hacer fallas realistas. Total, los aviones que vienen por defecto son relativamente buenos, no al nivel como estos que uno compra adicionales a lo que viene en el simulador. Pero sí, sí hay. Claro, pues, en el simulador sí podía aterrizar con el 777, no hay problema. Lo que se refiere Felesland es que no se puede aterrizar
en la vida real es muy difícil. Y es por un tema de limitación de pista. La pista no tiene la resistencia suficiente para recibir un avión de esa envergadura. Vamos llegando a Pnen y después viene Miner. Capital Traffic, Alaska 1708, descending through 13,000 feet for the ILS runway 35 left. At the moment we are 37 miles from the Sacramento we are. Estamos yendo un poquito, pero no mucho. Vamos iniciando el viaje sobre Pnen o Pnen. No sé cómo pronunciar el fix. El N minor. ¿Cómo hice tanto? ¿Que usted me dedico a algo relacionado? Sí, o sea, sí, trabajo en una línea aérea en un puesto que es importante para que la línea aérea opere. Que supervigila las operaciones aéreas, pero es porque me gusta, pues bueno. Entonces, como uno quiere hacer del hobby que a uno le gusta lo más choro y profesional posible, pucha, con material, dedicación, tiempo y paciencia, uno puede llegar a volar estos avioncitos así, pues, y saber un poco más de lo común. Al final esto es por entusiasmo y pasión nomás. Y también airmanship, independiente de que algunos de los que volamos en simuladores sean pilotos o no. Hay otros cabros que vuelan en estos simuladores que son pilotos de línea aérea y que vuelan en aviones de gran envergadura o de menor envergadura, independiente de lo que sean. La idea es pasarlo bien y disfrutar del vuelo virtual. Muchos de hecho por X, Y o Z motivo en su vida no van a poder ser pilotos, no van a poder disfrutar de esto. O, dado su condición, prefieren usar el simulador. Quedando un poquito alto sobre el perfil, pero el avión se la está manejando. Vamos a llegar a 10.000 pies, cabros. Vamos a tener que cortar la música. Así que hasta aquí llegó nomás. Fue un gusto. Y vamos a poner el sonido del simulador. Y vamos a mandar a sentar a las chiquillas. Bien. ¿Tengo que tener algún conocimiento para el simulador? No tienes que ser ingeniero de la NASA, pero sí, obviamente, es bueno que cuando tú te metas y compres o vueles un simulador, hagas un poco de búsqueda y research en internet, busques en foros, busques sobre el vuelo. Si hay algo que no entiendas, busques comunidades también para poder aprender, o si tienes dudas, no te quedes nunca con una duda, siempre pregunta o busca, pregúntale a Google también. Google es muy útil para poder resolver algunas cosas que a veces ni yo sé, o que compañeros que trabajan o saben de esto tampoco saben. Pero no hay que ser científico en la NASA ni piloto para volarlo, simplemente hay que disfrutar y también tratar de aprender de la mejor manera estos simuladores. Por acá deberían aparecer varias ciudades con centros, y si no me equivoco, en este sector está Sacramento y un poquito más allá está el aeropuerto. Sacramento es la capital del estado de California en Estados Unidos.
Y ahí está el VR de Sacramento, que irónicamente está lejos del aeropuerto. Está como a 10 millas, una wea así. Vamos descendiendo a través de 7000 pies para el MAC. Y vamos a prender nuestro landing system. Está identificado nuestro ILS 111.10 y vamos a ver. Y 348. IHAX, ahí está. Perfecto. Vamos a escribir en Lincoln por si acaso. Ahí hay una central nuclear, miren. La weá. Sí, también puedes comenzar de a poco. No tenéis que saberte todo para partir en el sim. Puedes partir, empezar a volar, ver las guías que te entrega el sim, también empezar a buscar sobre el vuelo VFR, después el vuelo VFR. No se parte uno sabiéndose todo, uno gana la experiencia practicando. Y esto sirve harto para poder practicar y para poder disfrutar de un vuelo simulado, especialmente a aquellos que nos apasiona la aviación. Acá está Sacramento, esta es la capital del estado de California. A ver, un consejo que da Flesland: nunca llegaré a un aeropuerto que no conoces y de noche más encima. Siempre pasa, de repente uno se mete a aeropuertos que uno no conoce y claro, pues bueno. Di la hora en Pulco para encontrar el gate. Bueno, pero ¿pudiste encontrar el puente? Mientras lo haya encontrado, genial. Es grande Sacramento. Fíjense todo el detalle, las autopistas, las calles, weón. Por ahí, mira, ahí va un auto. Oh, desapareció. Ah, mira, ahí va otro. Ahí va un camión. Ahí va otro, miren. Eso es un RV. La zorra. Te diste la vuelta, buena, pero llegué. Sí, eso es lo importante, que he llegado sano y salvo. Esta toma está buena. Ya muchachos, estamos llegando a 3400 pies. 500 to go y el aeropuerto debería aparecer allá hasta Capital. De hecho, el aeropuerto, si bien se llama Sacramento International, le dicen Capital Airport. Y estamos nivelando y ahora vamos a desacelerar. Speed al start. Control auto thrust, pero ahí se va a ir a ralentir de inmediato y vamos a empezar a frenar. Y vamos a mantenernos nivelados y vamos a apretar el botón Approach para armar la aproximación. GS Loca Tridual AP1 Plus 2. Vamos con Flap 1, Speed Check, Flap 1. Allá está el aeropuerto, está la pista 17. Perdón, la T5 derecha y está la T5 izquierda. Lockstar. Ahí estamos interceptando el localizador. Eso significa que está armada la captura del localizador. Está activa la captura. Y cuando ya está capturado y establecido, pasa a modo lock. G-Star. Y con G-Star vamos con Flaps 2, Speed Check, Flaps 2. Y vamos a poner nuestra Missile Approach Altitude, que para este aeropuertillo es
2000 pies. Y tenemos GS Lock. Y vamos a dejar que el avión caiga en ralentí. Vamos con flap 2, bien establecido. Allá está Capital Airport. Tenemos varias autopistas que cruzan el aeropuerto. Un par de campos por acá. Está la pista 35 derecha y la 35 izquierda. Este aeropuerto se me imagina el de Santiago, no tengo idea por qué. ¿Será porque es pista 17 izquierda y 17 derecha? Ok, thank you, bye. Está la cabina libre para el aterrizaje. Aquí debería el radio altímetro estar vivo. Ahí está. Check. Dale un cat one. No, vamos a hacer aterrizaje manual, nosotros la vamos a llevar, pero un poquito más abajo. El aeropuerto básicamente está a nivel del mar. Check, gear down. Aquí nos podemos ir con flaps 3, speed check, flaps 3, y vamos a mandar a avisar que estamos listos para el aterrizaje. Cabin crew, be seated for landing. Y podemos hacer nuestra landing checklist. Cabin crew, advise, auto thrust, está en modo speed, auto brake está en low y el ECA memo, landing no blue, landing checklist completed. Estamos listos y vamos a anunciar nuestro aterrizaje. Capital Traffic, Alaska 1708, Final Runaway 35. Totalmente establecido. Tenemos un poquito de viento de cola, un componente viene desde el oeste. Desde el suroeste viene el viento. 1000. Check, stable. Y podemos desconectar el autopiloto. Y lo vamos a llevar. Cat 1. Ahí está el gatito 1 por Strix. Pueden ver, el aeropuerto tiene N detalles y este aeropuerto lo hicieron hace muchos años para Prepared V2. Y fíjense, aquí está la autopista y todas las weas y bla bla bla. Fíjense que se ve 500. Esa mancha que se ve alrededor de la pista es porque el Enhanced Atmospherics tiene el 400. Famoso problema que les dije de la visibilidad al comienzo del stream. Pero nada que no a problema. 300 above. Minimum. Continue. Retard. Spoilers, reverse green. Diesel, ya vamos a dejar que corra. Total, tenemos un viento de cola. Debe ir a costar un poquito más acelerar. Y lo vamos a llevar por los frenos. Vamos a llevar los 70 knots. Y vamos a salir acá por Alpha 5. Lentito. 1 hora 7 minutos de vuelo. Nos ahorramos 3 minutos en no darnos la vuelta a la pista 1-7 izquierda o a la 1-7 derecha. Sí, se ensució harto, parece que habían hartos bichos en el final, ¿no? ¿Cacharon? Miren cómo quedó la weá. Horrible. Ya vamos saliendo de la pista, así que vamos a ir desarmando los spoilers.
Vamos a apagar esto. Please remain seated with your seatbelt fastened until we arrive at the gate. The fastened seatbelt sign has been turned off. You may now use your cell phone and keep your laptop silent. Libre a la izquierda, libre a la derecha, y podemos hacer nuestra after landing checklist. Vamos a dejar el master switch on por mientras. Flaps retracted, spoilers disarm, APU start, radar office standby, predicting winch system off, after landing checklist completed. Gracias, compadre. Entonces, ¿qué puente nos decía el... nos decía el puente Bravo 7, el Atsu para estacionarnos, cierto? Entonces vamos a colocar Bravo 7 acá y vamos a pedir que nos atienda Southwest. Entonces, para quedar claros, el puente Bravo 7 está acá, fíjense. Entonces tengo que ir por Alfa, doblo en Yankee, y después en Yankee me puedo meter al Bravo 7 por Yankee 2. Y vamos a encender la APU. Oye, Nico, ¿tienes alguna técnica para mantener el centro de pista al aterrizar? Puta, que me cuesta siempre mantener el medio. ¡Pedales, po! Puta, con los pedales mantenerlos centrados. No, tengo otra... otra técnica mágica que querés que te diga, pero sí, tengo pedales, así que me es más fácil mantenerlo centrado. Y para el rodaje utilizo el eje Z del joystick como steering tiller. De hecho, miren, ahí está, fíjense cómo se mueve el tiller. Sí, es más difícil con joystick. Yo me quedo mirando el final de la pista. También es una buena guía. De hecho, cuando uno hace el flare, yo no miro la pista o el tramo donde voy a aterrizar, miro el final. ¿Qué vuelo sigue? No, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá hoy día, porque igual tengo que hacer algunas cosas. Quizá, si es que me motivo, podría streamear a partir de las 10, hacer otro segmento, pero tengo que ir a comer y tengo otras cosas que hacer para ahora. Entonces está la APU on, no vamos a hacer single engine taxi in en esta ocasión, así que vamos a dejar rodar con dos motores hasta llegar al puente, que no está muy lejos. Acá está el terminal Bravo, tenemos que dar la vueltecita y ahí está el puente número 7. Pero, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bueno el aterrizaje? Estuvo bueno, hay que decirlo, ¿eh? Salió rico. Aparte que el escenario es súper bonito, debo decirlo. Es muy lindo, está muy bien hecho. Buenas tomas, siempre cinematics con buenas tomas. Vamos a volver al centro de la taxiway. Y ahí está Yankee 2 hacia la derecha. Es esta taxiway. Y en la vida real esta taxiway, que es Whiskey, la extendieron hasta la taxiway Bravo, pero este escenario lo tiene desactualizado, así que ojalá lo corrijan. Bueno, este escenario es del 2014, así que no creo que lo corrijan. El terminal acá no ha cambiado, pero solamente extendieron esto hasta allá y esto lo hicieron de hormigón armado. Esas son las únicas diferencias. Sí, estaba bastante lindo y bien diseñado para la edad que tiene el escenario. El escenario tiene 6 años de antigüedad, no está nada mal. Y que funcione con Prepare 5. También dice que, a pesar de que hay que hacer algunos ajustes y otras cositas, como los puentes GSX o el Exclude, que hay compatibilidad entre simuladores. Eso no está para nada de mal. 350 grados. Vamos a poner los brake fan. Ya, para que... de VRAM, anda súper bien. De hecho ahora estoy usando 5.1 GB de VRAM,
y tengo 32, 35 frames, me anda súper bien. No, no pesa nada este escenario, si pesa que como creo que 350 por 100 megabytes. A mí me funcionaba bien en Piper V3, en Piper V2, en Piper V4, cualquier avión. Como FPS friendly. Ahí está el Marshall. Vamos a ver la taxi light y la turn off. Y nos vamos a ir metiendo por acá. Ojalá que haga un baile, pues bueno, no creo. Parking brake set, vamos a poner el APU bleed y apagar los motores. Y apagar el seatbelt. Vamos a esperar a que baje el N2 para soltar al equipo de operaciones terrestres para que se pueda acercar. No hizo el baile, ¿viste? Estuvo cerca. Ahí está. 20, 20 N2, pico en off y puedo hacer todo el resto del procedimiento. Y vamos a solicitar el deboarding. Y como pueden ver, ya desarmaron los toboganes. Sí, se calentaron un poco los frenos, no tanto, pero igual hay que considerar que con viento de cola el avión necesita más energía para poder frenar. Y aparte, que no utilicé algún método que me redujera la carrera de aterrizaje. Miren, ya ahí golpeó el equipo de operaciones para poder conectar la GPU. Ahí está conectada, buena. Y vamos a soltar el APU para hacer un pelo de economía. Claro, entonces con viento de cola, el problema que se da es que no utilicé otro elemento que tengo o otra herramienta para poder disminuir mi carrera de aterrizaje y así utilizar los frenos por un periodo de tiempo más prolongado y con harta energía, porque sean 5 o 6 nudos de cola es harto igual para el avión. Ya abrieron la puerta, vamos a abrir también la puerta del cockpit para escuchar el desembarque y vamos a cerrar nuestro vuelo. Entonces tuvimos un tiempo de vuelo de 1 hora 17 minutos, 1 hora 07 según esto. Ah, fue porque corregimos esos 10 minutos en vuelo y block time de 1 hora 38, 1 hora 28 debería haber sido, pero no importa. Vamos a enviar el reporte. No sé si está mi compadre Lucas acá, si me puede dar el reporte para ver cuánto fue la vertical speed en el aterrizaje. Sí, fue tremendo, what? Un golpe súper fuerte. Y vamos a hacer la parking checklist. Tenemos la APU lead off, engines off, seatbelts en off, exterior lights as required, está todo ok, fuel pumps en off y parking brake chocks. Tenemos chocks on, parking brake off y tenemos con la parking checklist completed, y con eso terminamos el día de hoy. A ver, ahí llegó el reporte de vuelo. ¿Qué dice? Veamos, configuración de aterrizaje, touchdown BS menos 241, bien firme, nada que decir, estuvo firme. Lamentablemente no tenemos cómo medir el aterrizaje en G, que es lo que nos interesa, pero el simulador tiene una limitación que no lo permite, simplemente, así que bueno. Ya pues, muchachos, oye, estuvo súper choro el vuelo, déjenme poner la vista externa para que puedan disfrutar y escuchar el brake fan durante el cierre. Bueno, como pueden ver, tiene hartos detallitos el escenario. Está la calle de acceso, tiene autitos también, tiene trenes. Bueno, está súper detallado. El interior está modelado. Ahí va un Southwest rodando la pista 35 izquierda o 17 derecha. La verdad es que no sabría decirle. Pero sí, el escenario no está para nada de mal. Para ser un escenario antiguo, está bien, bien bueno. Está bueno, como diría un amigo que conozco.
Excelente. Y de hecho aquí estaba un viejo terminal el cual demolieron, así que miren cómo quedó la weá, la raja. Súper, muchachos. Bueno, espero que les haya gustado el vuelo. Un par de cositas antes de cerrar. Recuerden visitar www.flysimchile.cl, donde pueden encontrar algunos add-ons gratuitos que hemos dispuesto para ustedes. También escenarios payware de Chile y de algunos otros sectores de la región. También visiten nuestro grupo de Facebook, perdón, nuestra página de Facebook, FlySim Chile, y nuestro grupo y comunidad que es Pilotos Virtuales by FlySim Chile. ¿Ya? Mañana, Carlitos Retamal va a hacer streaming, si es que las condiciones lo permiten, de nuestro raid que estamos haciendo, donde muchas personas están participando de la comunidad. Estamos haciendo un raid de FR a lo largo de Chile y vamos a hacer el sector desde Mocopulli, que queda en Dalcahue, en Castro, perdón, en Dalcahue, en la isla de Chiloé, hasta Alto Palena, tengo entendido. Así que vamos a ver cómo están las condiciones mañana, porque hoy día estuvo bien malo, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Súper importante. Estaba pensando, si es que me da el tiempo más ratito, hacer un stream, y si es que sea, yo creo que sería en el Chanchito NG o en el mismo A320, ahí yo voy a verlo, ya que tengo que ir a comer y hacer otras cosas, así que no sé si me den los tiempos, ahí les voy a comentar por el grupo de Facebook. Bueno, pues muchachos, no tengo mucho más que decir, así que cuídense, por favor, salgan cuando sea necesario, respeten las reglas que disponen en sus regiones o países, y nos estaremos viendo. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao.